Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, al canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir en Salud. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de prevenir el estrés. Obviamente, todas las personas, todos los seres humanos, estamos expuestos en algún momento de nuestras vidas, en algún momento del día, de la semana, del mes, del año, a situaciones de estrés. ¿Cómo lo podemos prevenir y cómo lo podemos tratar? Para ello hemos invitado a la licenciada Ingrid Castro, quien es psicóloga del Hospital Psicosocial José Dolores Fletes. Bienvenida, licenciada. Bienvenida, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Un tema muy importante porque, como decías, el estrés prácticamente está a nuestro diario vivir. Y generalmente a veces sabemos manejarlo y a veces no. Y cuando no podemos controlar el estrés es que es cuando comienzan a aparecer diferentes enfermedades, que es lo que queremos evitar. Los psicólogos dicen que es bueno todavía, es bueno tener estrés. Es aceptable, lo que pasa es que es necesario. El estrés es parte de nuestra vida. Sin embargo, como te decía, a veces caemos a un extremo que podemos empezar a una enfermedad. ¿Por qué es necesario? ¿Porque me ayuda a reflexionar o qué? Lo que pasa es que el estrés es una respuesta fisiológica natural de nuestro cuerpo frente a una presión o una amenaza. Recordamos que estamos en constante presión día a día por el trabajo, por la familia, por los problemas X, ¿verdad?, que vayamos a tener. Entonces, es importante porque activa nuestro sistema y respondemos a esa situación que se nos está presentando. Entonces, cuando decimos una respuesta fisiológica, ¿por qué? Porque nuestro organismo puede presentar nerviosismo, tensiones musculares, podemos presentar incluso hasta dolores de cabeza o podemos sentir una excesiva energía como para realizar esa actividad. Todos estamos expuestos al estrés, hasta los niños y las niñas. Todos. Lo que pasa es que, como te decía, cada actividad y según la etapa de nuestra vida que nosotros nos encontremos, vamos a desarrollar diferentes tipos de estrés. Ahora, el estrés nos puede llevar a causar enfermedades. Enfermedades crónicas, como la diabetes. Está visto, ¿verdad?, comprobado científicamente que uno de los factores que influye en la evolución de la enfermedad de la diabetes, no necesariamente la predisposición genética por tus familiares, sino el nivel de estrés que te expones cada día y tenés la capacidad de resolucionar esas situaciones que enfrentamos. Entonces, a veces, por eso decía, es necesario, pero si no tenemos las herramientas necesarias para manejar ese estrés, podemos desarrollar una enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión, problemas del corazón, migrañas, problemas de ansiedad, problemas de depresión, incluso, que ya son las enfermedades propias de la salud mental. Incluso es al revés, las enfermedades también nos causan estrés. Exactamente. Las personas que están pensando en que se van a enfermar. Exactamente. Mira, ahorita está muy de moda, es parte de nuestra realidad mundial. Incluso aquí en nuestro país, gracias a Dios, hace ratito estábamos escuchando a la ministra de Salud hablar de que hay dos casos, pues, gracias a Dios, las personas que están con estos dos casos positivos de coronavirus están estables, se está siguiendo el protocolo, se le está dando seguimiento, pero esto también ha causado, yo creo, estrés. Así es. En la mayoría de la población nicaragüense. Así es, como decía, es una pandemia mundial. A nivel mundial, correcto, ya tenemos cifras, ¿verdad?, de cuántas personas han sido afectadas y han fallecido, y entonces obviamente esto viene a repercutir en nuestra vida cotidiana, porque ya hay casos en Nicaragua, entonces ¿cómo debo de cuidarme? ¿Y de qué manera esto se convierte en una amenaza? Por eso te decía que el estrés es visto como una respuesta fisiológica a una presión ambiental o a una amenaza de algo que está sucediendo en mi entorno y que puedo estar expuesto. En este sentido, no solamente me expongo yo, sino que también mi familia. Y esto nos acelera nuestro sistema y comenzamos a presentar más ansiedad, más nerviosismo, andamos preocupados, andamos tensos, incluso hasta podemos tener algo que se llama paranoia. Ya escuchamos a alguien toser o estornudar, entonces siento que puede ser que está contaminado, está contagiado, perdón, y entonces llego inmediatamente a mi casa, me lavo las manos excesivamente y comienzo a excederme de esas medidas higiénicas que todos debemos de tener, y esto puede ir evolucionando a un problema más grave. Incluso hay personas que se están lavando las manos con cloro. Con cloro,
utilizan todo tipo de mezcla, de hasta de medicamentos. Porque ya están excediendo, ya se están excediendo. Por eso hablábamos de que ahorita está bien que todos estemos alarmados, claro, que estemos poniendo esas medidas de prevención, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo sé yo que ya me estoy saliendo de ese límite? Entonces, por ejemplo, sí es cierto, tengo que clavarme constantemente las manos. Si yo estoy tomando las medidas de precaución, entonces yo ya me lavé las manos, pero yo agarro este vaso de agua y lo pongo, entonces voy a lavarme las manos de nuevo, ¿me entiendes? Es como que muy repetitivo, muy constante y cada vez me genera mucha ansiedad. ¿Cómo yo me voy dando cuenta que estoy, mis niveles de estrés están muy elevados? Es que yo experimento ansiedad interna, estoy preocupada mentalmente qué va a pasar y esta persona será que está contagiada y si yo me subo al bus y alguien, o sea, siempre estoy a nivel de el pensamiento acelerando. Crea prejuicio. Correcto. Prejuicio. Incluso las personas pueden quedar, yo he visto, ¿no? He visto gente, personas, ciudadanos, que cuando tose alguien, inmediatamente lo quedan viendo así. Correcto. Con una cara de quítate. O sea. Y también, si fuiste vos el que estornudaste o hiciste, te sentís mal porque claro. Ala. ¿Me entiendes? Entonces es una cuestión que hasta cierto punto nos estamos excediendo de una manera no normal, entre comillas, ¿verdad? Y eso hay que detenerlo para que no nos afecte. Porque, ¿qué pasa? Lo que podemos obtener es, en un periodo de unos 3 o 6 meses, personas debutando un trastorno mental, como la ansiedad, la depresión o el estrés mismo, pues que se le activa a tal punto de padecer enfermedades médicas. Entonces hay que evitar eso en este momento, todavía estamos a tiempo. No estamos diciendo que hay que minimizar las medidas de higiene, ¿verdad? A nivel personal y en la familia, sino de que si yo estoy experimentando mucha ansiedad, y es a nivel mental también, primero a nivel mental y a nivel fisiológico, las palpitaciones en el corazón, siento que me falta la respiración, me duele la cabeza, siento dolor en el cuello, entonces ya, ¿qué pasa? Mi cuerpo me está alertando de que algo... ¿Nos puede llevar incluso a un infarto? Sí, nos puede... Las personas tienen una sensación de que les duele el pecho, ¿ya? Entonces dice, me va a dar un infarto. Pero obviamente es que la respuesta fisiológica del estrés esa sensación da. Me decía, licenciada, cuando no habíamos entrado en vivo al programa, de que hay dos cosas que te puede dar el estrés, o sea, dos situaciones, o te activa o te paraliza por completo. Sí, como decíamos. ¿Qué pasa con aquellas personas que se paralizan? Es decir, se queda inmóvil, no tiene respuesta inmediata ante el estrés. Lo que pasa es que el estrés, como te decía, es una respuesta a la presión o a una amenaza. Entonces esto se activa el miedo, que el miedo es algo natural que todos los seres humanos debemos de experimentar, pero hay personas que el miedo los paraliza u otras personas el miedo los activa a tomar decisiones, actuar. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que se paralizan, por ejemplo, en un temblor, en un movimiento de tierra, hay personas que se quedan en shock. No responde. Entonces, ¿qué pasa? En esta situación de la pandemia, hay personas que están minimizando la situación. Entonces, no toman medidas higiénicas, no se protegen, no, por ejemplo, al toser, no utilizan el ángulo del codo, que ya se ha dicho reiteradas veces. Están minimizando. De esa manera se puede ver como que están paralizados frente a esta situación, porque hasta cierto punto como que no quieren aceptar esa realidad. Entonces están negando, no pasa nada, no, si los nicaragüenses estamos fuertes, no, si los nicaragüenses, cuántas cosas no hemos pasado. Están minimizando la situación, se bloquean, se paralizan y no toman acciones. Claro. Entonces, mientras el otro grupo de personas toman acciones, pero de manera desbordadas, exageradas. Y vemos, ¿verdad?, el primer caso cuando se presentó, la gente se desbordó a los supermercados sin motivo alguno. ¿Por qué? Porque el estrés inmediatamente los activó y comenzaron a ellos a hacer un juicio, a racionalizar de una manera negativa, frijoles, correcto. Esa es una respuesta del estrés. Si nosotros caímos en ese error, estamos mal. Estamos manejando mal el estrés. Incluso eso fue el viernes en la noche, creo que lo... Fue miércoles en la noche. Que la compañera Rosario habló, pues, del primer caso positivo. A los minutos ya las farmacias estaban llenas. ¿Qué significa eso? Que esta población tiene una respuesta al estrés de manera
equivocada. ¿Ya? Entonces, esta, obviamente, si continúan con este ritmo, van a debutar en unos 3-6 meses probablemente en un problema de salud mental, que los vamos a tener allá en el hospital psicosocial con problemas de insomnio, porque el estrés te activa el insomnio, el estrés te puede dar mucha ansiedad por comer o te disminuye el apetito. O sea, la ansiedad por comer te va a hacer obeso. Correcto, y vienen otros. Por o eso te decía. Ser de una persona con falta de nutrientes en caso de que te quite el hambre. Exactamente. Entonces, desde ahí estamos viendo, ya podemos nosotros ir clasificando. Y yo misma me estoy haciendo el análisis. ¿Ves? Entonces, si yo estoy actuando de esta manera, no estoy enfrentando de una manera positiva estas situaciones, que sí está bien que nos estresen, nos generen esa ansiedad. Pero ¿hasta qué punto yo estoy teniendo algo que se llama autocuido de mi salud mental? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay factores externos, como todo. Por ejemplo, una persona que esté estresada porque vive estresada porque está cerca de una discoteca, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales, estamos hablando de Facebook, de Instagram, mayoritariamente Facebook que utilizamos aquí los nicaragüenses. Hay una variedad de información falsa que se mueve por las redes sociales, o sea, con falta de credibilidad, pero la gente se lo cree. ¿Por qué pasa esto? En nuestro cerebro acepta algo que es de dudosa procedencia. O sea, no está confirmado, alguien lo dijo por así nomás. Por ejemplo, se ha escuchado un audio de que han habido 62 muertos por coronavirus y que me dijo un amigo que trabaja en tal hospital, que era un cuñado, que no sé qué, de un amigo de un amigo. Hay población, o sea, ¿cómo va a ser creíble esa información? Hay población y la que gente se lo cree. Es bien vulnerable a la manipulación. Entonces, esto es algo que pues a nivel personal se tiene que trabajar. Porque de qué manera yo estoy informándome de manera adecuada. Y una de las cosas que se ha dicho para cuidar mi salud mental es revisar las fuentes. Eso que sean fuentes objetivas, confiables, y ya se ha dicho que las fuentes son OMS, OPS y nuestro sistema de salud MINSA. Son las tres fuentes que nosotros tenemos que confiar. Quizás ayudaría este tics. Por ejemplo, si una página de Facebook no tiene muchas fotos, tiene fotos pixeleadas, le miramos que acaba de ser creada, por ejemplo, hoy estamos a 23 de marzo del año 2020. Fue creada el 21 de marzo. ¿Cómo vamos a creerle una pero página no, que acaba de ser? Es que no todas las personas, no todas las personas se toman la molestia de revisar eso. Correcto. Por eso generalizamos. ¿Cuáles son mis fuentes de información confiable? OMS, OPS y el MIS. Y ya, pues los canales que ya sabemos, ¿verdad?, que están siempre en la información continua. Pero ¿qué pasa? La gente ve un anuncio y esta desinformación pone algo así como que impacta emocionalmente a la gente, como ¿cómo? Ya hay tantos casos y es por aquí, y si yo vivo por el lado de Masaya y dice que está por Nindirí, entonces la gente se alarma, comienza a alarmarse, pero fue por una palabra solamente que se alarmaron. ¿Qué pasa? No están, estas son personas que están vulnerables, están sensibles a la manipulación. Entonces, ¿qué se les orienta? Está bien, ya leíste la noticia, revisaste la fuente, ¿es confiable, no es confiable? Tienes que saber hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Por tu salud mental. No tanto por lo que esté pasando o está pasando a nivel mundial, sino porque si yo no tengo mi salud mental estable, ¿verdad?, dentro de lo que nosotros podamos hacer, no voy a poder dar respuestas asertivas a mi situación familiar. Porque si yo soy un padre que estoy muy estresado, mis hijos se van a absorber ese estrés. Transmitimos ese exactamente, miedo. Exactamente. En todo caso, los padres de familia, tanto las madres, las personas responsables, pues las adultas, los tutores, debemos estar bien informados. La información certera, objetiva, nos debe dar a nosotros seguridad. Así es. Si nosotros estamos seguros, nuestra familia va a estar segura. Así es. Va a estar prevenida, que es lo más importante, prevenir. Entonces, un TIC podría ser eso. Así es. Informarnos objetivamente, verazmente, para que eso nos dé seguridad y no alterar. No, porque fíjate que hay gente. Porque transmitimos esa alarma. Así es. Hay gente que ni siquiera ha terminado de leer una publicación, inmediatamente la comparte.
¿Y qué pasa? Ya viene una cadena. Y yo no estoy 100% segura que eso. Entonces, mi estrés, mi ansiedad, se lo transmito a no sé cuántas personas que están en mi grupo de amigos. ¿Me entiendes? Y en los WhatsApp pasa lo mismo. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. A veces nosotros minimizamos algunas situaciones que están pasando, pero a veces las exageramos. Llegamos a unos extremos que es muy, muy peligroso para nuestra salud física y nuestra salud mental. Aquí no solamente se trata de prevenir el coronavirus, sino también de prevenir enfermedades de salud mental que pueden aparecer posterior a que se maneje lo que es la pandemia, ¿verdad? Porque en cada país ya se está controlando, ya se ha venido controlando esto, y en Nicaragua no va a ser la excepción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se controle, vamos a tener personas con enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, un estrés postrauma probablemente, ¿verdad? Por la situación que estamos atravesando, con problemas de insomnio o incluso con problemas de consumo de sustancias. ¿Qué podemos hacer para ir concluyendo, licenciada? Lastimamente ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué podemos nosotros hacer para mantener nuestra salud mental ante esta situación que estamos viviendo? Uh-huh. Noticia falsa, obviamente es una realidad lo que está sucediendo en otros países. Eso no se puede nosotros negar. No podemos dejar de informarnos, pero lo necesario. ¿Qué pasa? Tenemos las 24 horas del día el teléfono, que es nuestro principal informante en este momento, ¿verdad? Entonces, a habilitar horarios para informarme y actualizarme. ¿Cómo está la situación? De tal hora a tal hora yo voy a hacer esta actividad, informarme objetivamente, con información que sea veraz, que sea confiable. Dedicar espacios para la recreación es importante, porque de repente estamos saturados de tanto, de la carga de las personas, de la carga del trabajo, de la familia. Las presiones que tenemos en nuestro entorno nos presionan tanto. Incluso te activa el sistema inmunológico, o sea, el sistema de defensa. Tener tu mente sana, ocupada en algo positivo, quizás jugando con tus niños, con tu hijo, con tu hija, visitando a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, platicando, teniendo una conversación positiva, una interacción. Creo que eso te va a ayudar a activar tu sistema de defensa. Así es. Y puede ser clave también. Para y también es importante evitar los pensamientos catastróficos, le llamo yo. Son pensamientos excesivamente negativos que se apoderan de tu mente, de tu cuerpo, y no hay poder humano que te saque de ahí. Entonces hay que evitar esos pensamientos catastróficos, que se va a acabar el mundo, que Nicaragua se va a extinguir, que se van a morir todos los ancianos. O sea, un pensamiento catastrófico. Así andan diciendo que viene el coronavirus, el juicio final. Que todos nos vamos a ir muriendo uno por uno. O sea, tienen una mente. Por eso te digo que son pensamientos muy, muy negativos. Y eso, un pensamiento negativo, detona todo nuestro sistema, como vos lo decías, ¿verdad? Todo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunológico se ve también afectado, y recordemos que necesitamos mantener frente a este virus nuestro sistema inmunológico bien fortalecido, y nuestros pensamientos nos pueden bajar nuestras defensas, sí, no claro. Pareciera, pero sí. Es que la mente no estamos todo. Conectados todos, sí. Y somos un sistema. Entonces, es el centro de mando. Así es, por eso les digo que nosotros probablemente, primeramente confiando en Dios, ¿verdad?, vamos a superar esta crisis. Pero ¿qué pasa? Superamos esta pandemia, pero aparecen otras enfermedades de salud mental, y vamos a estar con ese continuo, ¿verdad?, de situaciones que al final pues nos vamos a gozar de la vida, de la felicidad, de la alegría, del motivo por el cual trabajamos y nos sacrificamos todos los días. Ok. Le agradecemos a la licenciada Ingrid Castro por su valioso conocimiento que nos brindó el día de hoy a toda la población, a los televidentes, de Prevenir en Salud. Muchas gracias, la esperamos en otro momento para seguir hablando de estos temas. Claro, hay mucho que decir sobre el cuidado de la salud mental. Ok, le agradecemos, licenciada. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le esperamos, Dios mediante, mañana a partir de las 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.